Muy buenos días. Gracias a Dios por este día 23 de julio del 2018, lunes, iniciando la semana laboral. En nombre de todo el equipo de mañana les damos la bienvenida y las gracias por permitirnos compartir este contenido de incidencias locales, comentarios nacionales e internacionales, también interesantes entrevistas en este mundo de tanto que hacer y actividades globalizadas. Yo soy Fulvio Ureña, junto a mi compañera Raquel estaremos llevándole todo el contenido de hoy, de mañana. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal hasta la provincia de Samaná. También al Canal 14, que nos une con la Olímpica, con la Novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias también a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con Espaillat, la provincia de los presidentes. También al Canal 46 que nos une con Santiago de los 30 Caballeros, donde está el Monumento de la Restauración. Gracias al 1014 a través de Canán, en diferido para todo Estados Unidos, y también a telenor.com.do, que nos une a todo el mundo. Un abrazo grande a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Un abrazo también a Francis Rodríguez, donde quiera se encuentre en sus vacaciones, y pronto lo vamos a tener con nosotros. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que hay una vaguada en los niveles medios de la troposfera que está incidiendo en la producción de campos nubosos por la humedad que arrastra y puede ocurrir aguaceros con tronadas en algunas regiones del país, región noreste, este, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Esta condición va a interactuar también con un sistema de aire algo seco que trae los vientos del este-noroeste, provocando que las incidencias de lluvia estén localizadas a partir de la tarde en estas regiones antes mencionadas. El polvillo del Sahara estuvo incidiendo todo el fin de semana en República Dominicana, todavía hoy quedan partículas suspendidas en el aire y esto asociado a la época del año va a ocurrir mucha calor, igual que ayer, mucha calor, especialmente durante el día. La Oficina Nacional de Meteorología recomienda no exponerse por largos periodos a las radiaciones de sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, hidratarse bien ingiriendo muchos líquidos, vestir ropa ligera, colores claros y mantenerse resguardado en estos días de tanta radiación solar. Recordarle, avisarle también que este viernes 27 será el eclipse lunar más largo del siglo XXI. Este viernes, este eclipse lunar va a durar cerca de 1 hora y 45 minutos. Se podrá ver desde América del Sur, Europa, África, Asia, Australia. Todas estas porciones de la Tierra podrán ver este eclipse lunar, que será el más grande del siglo XXI. Va a durar más, 1 hora y 45 minutos. Es la sombra proyectada en la luna y se va a ver la luna roja carmesí. Así que no se lo pierda y trate de observarlo. Por otra parte, ya tenemos listo la voz de la mañana, que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de lo que es República Dominicana en materia de economía de servicio y cómo afecta la basura o los residuos sólidos que cada uno de nosotros ha visto en las costas del malecón, ahí en el mar Caribe, saliendo de la desembocadura del río Ozama. Entonces, República Dominicana, que es un país turístico vendido a nivel del mundo como una joya de América, trae como
responsabilidad mantener sus áreas limpias y expresar esa belleza. El año pasado, República Dominicana, llegaron aquí cerca de 6 millones de turistas el año pasado. Estos turistas vinieron de Europa, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, América del Sur, Asia. Y, por ejemplo, los turistas de Europa, Alemania disminuyó en un 3% y Rusia disminuyó en un 24.6%. El turismo latinoamericano creció. Argentina trajo más turistas, también lo hizo Chile, lo hizo Brasil, y creció en 1.19%. Ya los diferentes aeropuertos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el aeropuerto Juan Bosch, que es nuevo, en el Catey de Sánchez, Samaná, aumentó en un 65% en lo que va de año trayendo turistas, y ya ha traído más de 100.000 turistas por esa vía, un aeropuerto que tiene capacidad para aviones anchos. También Punta Cana sigue siendo el aeropuerto que más turistas trae. Trae el 69.1% de todo lo que llega al país. En lo que va de año, de enero a mayo, ya Punta Cana ha traído casi 2 millones de turistas. Más bien, 1.739.770 turistas, para un incremento de 8.3%. Y las Américas ha traído de enero a mayo 14.7%, Puerto Plata 9% y el otro 7.2% lo ha traído el Cibao, la Romana, Isabela y el aeropuerto de Catey en Sánchez, Samaná. ¿Qué les digo con eso? Bueno, somos una economía de servicio, estamos afianzados en las remesas, estamos afianzados en los servicios de comunicación que prestamos y estamos afianzados en el turismo. ¿Y qué vendemos nosotros? Nosotros vendemos nuestra belleza natural, vendemos las playas, vendemos el ecoturismo, nuestras montañas, nuestros ríos, vendemos el sol, la arena, la amabilidad de nuestras gentes. Eso nosotros vendemos. En nuestros anuncios vemos una limpieza prístina en nuestras calles y vemos cómo se vende esas playas puras y esos lugares también sanos y limpios. Ahora bien, la situación en el entorno es muy diferente. Primero, la amabilidad, la afabilidad de la gente, que es nuestro primer pasaporte para el turismo, se ve empañado por los altos niveles de delincuencia que hay en República Dominicana. Lo segundo, la belleza de nuestras playas, la belleza de nuestros ríos, de nuestras montañas, que fueron puestas prácticamente en su lugar apropiado por Dios. Una belleza envidiable, el color de sus playas, de sus arenas, el color, el verdor que tiene el país. Pero lamentablemente, los residuos sólidos, la basura, nos están dando duro a nivel internacional y dicen demasiado de nosotros. Hablan de nuestra forma de ser desordenada, hablan de nuestra forma de ser irresponsable, y ahí es que quiero llevar la atención en la voz de la mañana de hoy. Esa foto que hay en el malecón, la foto del malecón donde se encuentran las basuras, los plásticos, los residuos sólidos que han llegado al malecón, que han llegado por la desembocadura del río Ozama a raíz de las lluvias que ocurrieron en Santo Domingo, han cruzado el mundo en estos momentos donde la mayoría de las personas tienen un teléfono inteligente, estas fotos las suben y ese testimonio ha corrido el mundo. Entonces pone en peligro el turismo, porque un turista que vea esta foto en la playa dominicana va a pensarlo muchas veces antes de introducirse en las playas dominicanas. Por ejemplo, cada dominicano
Eso que usted ve ahí, que dicen que han sacado cerca de 700 toneladas de plásticos, es prácticamente como el 20% de todos los residuos sólidos que llegaron ahí, porque estos son los que boyan. Eso es lo que boya, eso es lo que boya. Aquellos que se sumergen es más, es cerca del 80% que usted no ve, pero sí que contamina tanto como contamina esto que boya. Y esas imágenes han cruzado todo el mundo. Cada dominicano produce un promedio entre 100 a 142 libras de plástico en el año, de todo tipo de plástico. Vaso foam, plato foam, las cucharas, los tenedores, las fundas. Las fundas son la parte más alta. Y eso ha estado combatiéndose para remediar lo que está pasando, pero no en el origen, que el origen son los hogares, el origen son los expendios de comidas rápidas, el origen son las calles, el origen somos tú y yo, que de una forma irresponsable lanzamos estos desperdicios a la calle o lo tiramos en un lugar no adecuado. Así como está el malecón, así está en la parada del metro, en algunos lugares como la Luperón, en algunos lugares como en el 9, están totalmente arrabalizadas y llenas de plásticos en sus alrededores. Cuando vienen las lluvias, estos son entonces arrastrados a los ríos y los ríos los llevan al mar. Ahí toda esa contaminación que va liberando químicos que son tóxicos para todo lo que vive ahí y también sirven de trampa y atrapan todo lo que hay por ahí, da como consecuencia que nuestra dignidad como seres humanos de nuestra República Dominicana es que quede entredicho los valores que nosotros enarbolamos y lo que vendemos en el mundo de playas blancas y sol y arena y naturaleza limpia. Esto dista mucho de lo que estamos vendiendo, entonces pone en peligro la situación real del servicio del turismo y lo que genera el turismo en empleo y lo que le produce a República Dominicana en intercambios comerciales. Cada turista que ingresa aquí al país compra, también lleva un testimonio a su lugar de origen y así se va multiplicando. Pero ¿qué sucede? Qué penoso es ver cómo están estas playas contaminadas de tantos plásticos que tienen un sinnúmero de contaminantes químicos y ese mismo testimonio de lo que ellos ven lo van a decir allá en su país de origen. También, como les había dicho, a través de las redes, estas fotos lamentablemente han andado el mundo. Actualmente se han hecho pocos esfuerzos para remediar esta situación en su lugar de origen. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de los residuos sólidos que contempla esto. Pero el asunto no es que exista leyes, el asunto es que nuestros ciudadanos estén educados, educados a la altura de ellos ser lo suficientemente conscientes para no dañar el entorno, para no vertir residuos, en este caso residuos plásticos, en las calles, en las casas y por donde anden. Da pena ver cómo jóvenes que van en grandes autobuses a viajes de recreación a las playas, todo el camino van vertiendo todo lo que son residuos a las calles, tirándolo sin el menor nivel de conciencia. Entonces, es necesario que todos nos unamos a cuidar lo que somos y a cuidar lo que vendemos y eduquemos a nuestra población desde el principio, desde el origen, empezando con una educación responsable para cuidar nuestro entorno, nuestro país, nuestro único planeta. Y que estas imágenes
lamentables, asquerosamente lamentables, no se vuelvan a repetir y podamos nosotros cuidar nuestro turismo, cuidar nuestros ingresos, siendo personas con valores que puedan decirse verdaderamente República Dominicana es limpia. Actualmente existen en República Dominicana 352 vertederos en todo el país botando basura, uno por cada 136 kilómetros cuadrados, y somos la mitad de una isla. Y ahí están los resultados de ser tan sucios. Les invitamos a que aporte un granito de arena y sea usted el primero en no vertir residuos sólidos en los lugares inapropiados, en no contaminar la naturaleza, en no contaminar nuestros ríos. Así iniciamos en De Mañana. Esto es De Mañana. Manténgase ahí. En breve volvemos otra vez. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Atención San Francisco y todo el Nordeste. Las Óptica Máxima Visión, con un personal altamente capacitado. Aquí lo recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas en pastas y metal, y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación, con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Máxima Visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica Máxima Visión. Porque con tu plan Smart, todo lo puedes. Llegó la gran oferta para papá en Gold's Gym Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo 1,000 pesos y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia Gold's Gym Express en el segundo nivel de Supermercado Porvenir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis.
En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randy somos el pueblo. 809-290-3236. Agua Randy Light, la número uno en calidad. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperables en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y les damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Bienvenida. Hola, Raquel. ¿Cómo estás? Pasaste un fin de semana de Maús maravilloso. Maravilloso, así en es. En compañía de Jesús. Así es. Bueno, bienvenida. Sirviéndole a nuestro Cristo Jesús, enhorabuena. Sí. Buenos días, hermano. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Bueno, hoy es día 23 de julio, día de Santa Brígida de Suecia, según la Iglesia Católica. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias por recibirnos. Bendiciones en sus hogares a la Brígida. Uh-huh. Quiero darle saludo especial con eso de Brígida, ¿verdad? El día del Santo Oral. A todos y todas las mujeres y que te envían saludos, Raquel. Ah, sí, que muchas te gracias. Ven en Arenoso, en Guaraguao, en Villarribas, en toda esa zona, en Las Taranas. Uh-huh. Telenor es punto obligado de 7 a 9 con ellos. Así es, saludos. Un saludo para a todos. Ya se escucha la música, Raquel. La música de las noticias con Vladimir Paula. Vamos, Vladimir, buenos días. Buenos días, hermano Fulvio, ¿qué tal? Bien, hermano, desesperado esperándote. Fulvio, voy, hermano, ¿cómo te amanece? Bien, gracias a Dios. ¿Y Raquel? Hola, ¿cómo estás, corazón? Distinguida, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos que sintonizan con nosotros y conectamos en este lunes de inmediato en el número uno, en De Mañana. Miren, rápidamente entonces, comenzando con las noticias en el ámbito internacional, nueva constitución de Cuba abrirá camino al matrimonio de homosexuales. El Parlamento de Cuba discutía el sábado un proyecto de nueva constitución que podría allanar el camino hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que escuchemos. Adelante. Que los principios de igualdad y de justicia y humanismo que tiene nuestro proyecto se refuerzan con esa posibilidad en matrimonio entre dos personas. Yo creo que es justo, lo hemos discutido mucho, es justo. Ahí está, señores. ¿Cuántas cosas podrían ser incluidas en esa nueva constitución? Proyecto de nueva constitución en Cuba. Hay muchas expectativas. Transportistas hondureños suspenden bloqueos en las carreteras. Decenas de miles de transportistas hondureños suspendieron este pasado fin de semana los bloqueos que mantenían en carreteras de diferentes regiones del país por segundo días consecutivos. Estos reclamaban una rebaja en el precio de los combustibles. Por allá fue más tranquilo que en Haití, ¿eh? Miren esto.
fue en Honduras este pasado fin de semana, pero finalmente ellos ya cedieron. Ahí está. Entrando en el ámbito nacional, el PRD solicita a la Junta Central Electoral fondos del partido por Maldonado supuestamente incumplir con la sentencia. Así que la corriente rescate del PRD solicitará esta semana a la Junta Central Electoral retener los fondos que entrega cada mes a esa organización política, asegurando que su presidente, Miguel Vargas Maldonado, ha incumplido la sentencia que ordenó una nueva convención. Escuchemos. La vía económica, vía Junta Central Electoral, solicitándole la suspensión de la entrega de los fondos a la actual administración del Partido Revolucionario Dominicano, encabezada por su presidente, por nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Nosotros entendemos que ya, como él ha cesado en funciones, debe parársele el manejo de los fondos del partido, porque lo está haciendo también de manera ilegal. Es que en mano de Miguel Vargas, el PRD fracasó ya, fracasó. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué se niega a hacer la convención si él es supuestamente el líder? Bueno, señores, ahí están las declaraciones de los miembros de la corriente rescate del PRD. Sepultan los restos de la gente de Digeset que supuestamente se quitó la vida en la sede diplomática. Así que digo que fue ella, supuestamente, porque sí se la quitó. O mejor dicho, fue encontrada muerta. Fueron sepultados la tarde de este domingo los restos de la sargento mayor de la DGC, que el pasado viernes fue encontrada muerta de un disparo en la cabeza en el baño de la embajada de los Estados Unidos, mientras familiares de la víctima negaron que esta haya tenido cáncer en el útero. En medio de escena de dolor, los familiares de Agni Montero le dieron el último adiós en el cementerio Cristo Redentor o Cristo Salvador. Adelante. Dentro. Yo quiero ver todo eso, porque ella se lo para el cajero fue. Entonces, ¿cómo tú crees, mi hermano, una gente que se va a suicidar? ¿Cómo yo me voy a acomodar para matarme? Entonces ella queda sentada en una silla, el disparo es de este lado. Se supone que en la parte que ella se disparó, el arma tiene que quedar abajo en esta parte, no quedarle adelante. Entonces queda en acción simple con el cargador fuera. Mayor Villar, el encargado de la seguridad de allá de la embajada de Estados Unidos, la hostigaba. Ella no me decía en qué forma, pero la hostigaba. Me decía, maestro, estoy cansada, ya no aguanto. Digo, pero vete de ahí. Digo, que él no quiere despacharme, porque si me despacha, lo van a investigar que porque me despacharon. Él el día del caso no apareció y por aquí tampoco. Por aquí tampoco ha venido él, por aquí tampoco. O sea, no sé. Cuando yo me encuentro de algo, es porque yo tengo temor a algo. Bueno, señores, sí que debe de ser investigada la muerte de esa gente de la DGC y principalmente investigar entonces a ese agente, el agente Villar, que según un pariente de la OPSISA la hostigaba. Miren, entrando al ámbito regional, vamos a Tenares. Hayan ahorcado a un joven por allá, un joven de 21 años de edad, fue hallado ahorcado la tarde de este pasado sábado en el sector de La Grama del municipio de Tenares. El joven Albert Beliriano, fallecido, ¿verdad? Encontrado ahorcado. Los familiares y amigos de los CISO desconocen los motivos que llevaron a ese joven, Albert Beliriano, a cometer el hecho, el suicidio. Ahí está, caramba, de apenas 21 años de edad, y este joven fue encontrado ahorcado en el municipio de La Grama de Tenares. Qué pena. Vamos a Sánchez. Atracadores despojan a una mujer de 31 mil pesos en Sánchez, Samaná. Una señora fue despojada de su cartera con 31 mil pesos tras salir de una banca de lotería en el barrio El Play del municipio de Sánchez, provincia de Samaná. La señora Luz María Bencosme narró que se dirigía a su vivienda en una motocicleta luego de salir de la banca y que fue interceptada por dos personas a bordo de otra motocicleta
los cuales la desbocaron de una cartera conteniendo 31 mil pesos, dos celulares y un internet Wi-Fi, dos libretas de banco y documentos personales. La señora identificó a los atracadores como Elian Encarnación de los Santos, el cual fue apresado, y David Cruz, alias La Moraja, quien se encuentra prófugo de la justicia. Bueno, miren, señores, vamos a Cotuí, apresa mujer que trató de introducir droga en un puré de papa. La policía en Cotuí apresó a esta mujer, la cual trató de introducir, miren esto, señores, droga en una cena que la llevó un hombre, el cual está detenido en el cuartel de Cotuí. La detenida es Alicia Sosa, de 21 años, residente en el sector de La Yuca, de ese municipio de Cotuí. La droga era destinada para Vladimir Sánchez, el cual está detenido por narcotráfico. Bueno, señores, ahí está, La cena está compuesta por el puré de papa con queso, blanco, cebolla. En la misma, las autoridades, tal y como vemos las imágenes, ocuparon una porción de un vegetal presumiblemente con marihuana, tres cigarrillos, una caja de fósforo y papel para envolver la droga, señores. Increíble, ahí está. Miren, un hombre descuartiza una menor en Cotuí. Luego intentó quitarse la vida. Ahí está la jovencita, En Cotuí este hombre descuartizó a su pareja menor de 16 años. Todo esto por asuntos pasionales en la comunidad de Geminillo del distrito municipal Las Zambrana. La víctima Laura Patricia Robles Otañez sostenía una relación con su victimario, mírenlo ahí, Roberto Camacho, mejor conocido como El Censo, quien fue detenido e intentó quitarse la vida tomando una sustancia tóxica. Ahí está el verdugo que prácticamente, miren, la descuartizó a esta mujer. Increíble. Qué pena, esto ocurrió en Cotuí, por allá, en Las Zambranas de Cotuí. Miren, continuando en esa zona de Cotuí, un hombre que sufría de trastornos mentales fue encontrado ahorcado en su vivienda del paraje El Paraíso, del municipio de Cotuí. Así que ahí está este señor, la víctima es José Altagracia Flores Pérez, de 58 años, quien utilizó una soga de nylon y la ató de una mata de cereza para cometer el hecho. Ocurrió en El Paraíso de Cotuí. ¡Caramba! Miren, señores, delincuentes ya entrando aquí a San Francisco de Macorís. Delincuentes se entran a tiros por un solar en Vista al Valle. Se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Alexander Núñez Ramírez, alias Alex, con una herida de bala en la rodilla izquierda que se la ocasionó Joel Morel Melquis, el menor, por un solar ubicado en los terrenos invadidos. El menor tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. Así que ahí está, y vamos entonces a escucharle. Adelante. Eso fue Melqui de Vitivalle. ¿Por qué? Eso es, ¿Por qué fue? Eso fue por una tierra que estábamos cogiendo. Entonces, estábamos discutiendo un pedazo ahí, y cuando yo di la espalda me dio un tiro por atrás, por ahí. ¿Tú habían tenido discusión anteriormente? Exacto. ¿Cómo se llama? Mey. ¿Tú te esperas autoridad? Sí. Ahí están, señores, las declaraciones del herido. Miren, apresan haitiano en el municipio de Tenares con 16 machetes. La policía apresó en el municipio de Tenares a un nacional haitiano de nombre Jamie Oligi, de 30 años de edad, cuando intentó agredir al nombrado Raylin de los Santos en el distrito municipal de Blanco Arriba, en Tenares. Al ser apresado, el haitiano le ocuparon 16 machetes que llevaba en un saco. Bueno, señores, ahí está. Miren, apresan hombre que le rompió la mandíbula a su padre. Las autoridades apresaron al nombrado Daniel Antonio Frías, residente en el paraje del Barro del municipio del Factor, acusado de agredir momentos antes a su padre Fausto Paredes Severino, al que le causó trauma cráneoencefálico severo con fractura de maxilar inferior según diagnóstico médico.
La policía no ofreció detalles sobre el objeto con el que el hijo le causó los golpes a su padre. El prevenido se encuentra en poder del Ministerio Público. Miren, y finalmente muere exalcalde del municipio de Pimentel. Falleció el ex síndico de ese municipio, Simeón Regalado Villar, a la edad de 76 años. Padecía de quebranto de salud. Villar fue síndico en el periodo 82-86. Así que ahí está el momento en que se realiza el velatorio de ese exalcalde del municipio de Pimentel. Caramba. Miren, señores, recordarles a todos y a todas, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randilal, 100% purificada con sistema ósmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en preferencia de todos es agua Randilal. Qué bien. Miren, yo quiero saludar de manera muy especial, ¿verdad?, antes de irme, a la señora Marisela, por allá en el sector Ercilia Pepín. Nos informa por aquí nuestro sonidista Rafaelito que la señora Marisela es fiel televidente de nosotros desde mañana y en especial de esta sección. Así que para usted, mi querida Marisela, bendiciones, gracias por sintonizarnos. Que tenga siempre lindo día y hoy y siempre. Qué bien. Bye bye, Marisela. Y a ustedes, Fulvio, Raquel. Así iniciamos. Gracias, Vladi, gracias. No sin antes darle la gracia a Lala de Pontón. Esa señora nos hizo un desayuno el sábado en la mañana. ¿A quién? A un grupo de compañeros que andábamos trabajando política el fin de semana. Gracias a ella por esas atenciones. A Lala, un abrazo. Lala. Saludos a Lala y a Marisela aquí también. Un abrazo bien grande a todos los que nos siguen. Bueno, en el ámbito internacional comenzamos con el bloque de noticias. Ya estamos viendo cómo a nivel mundial se ha convertido ya, no sé si por moda, muchos le llaman cuestión de respeto a la diversidad. Y yo me sumo en el respetar a la diversidad, pero no la promuevo. Entonces ya en la Constitución cubana están analizando la posibilidad de aceptar los matrimonios del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, se está viralizando esto, se está volviendo una moda. Insisto, no sé si el 100% estaría luchando o justificándose en el derecho a la diversidad, a elegir con quién usted quiere hacer su vida, o es simple moda. Es bueno, ¿qué cuestiones hay en el trasfondo? Bueno señalar, Raquel, que Cuba ahora está revisando su constitución. Toda la constitución cubana está siendo revisada. ¿Y para qué? Para adaptarla a los nuevos tiempos. Ahí está que ya le van a quitar la palabra comunismo, van a poner socialismo democrático. Y en este caso de el camino hacia el matrimonio homosexual es un debate que están llevando a cabo la Asamblea Cubana. Si incluirlo dentro de la Constitución cubana. Yo digo lo mismo que tú, Raquel. Mm. Yo no promuevo eso. No, yo tampoco. Yo no promuevo eso. Lo respeto. Respeto la diversidad, pero no promuevo eso. Pero bueno, ya estamos viendo hasta dónde está llegando. Y tengo amigos y amigas, pero respeto eso, pero no lo promuevo. Por supuesto, así es. Bueno, y en el mismo ámbito internacional, los transportistas hondureños han suspendido bloqueo de carretera. Ustedes vieron la movilización violenta, destrozos en las propias carreteras. Entonces, luchan por sus reivindicaciones, pero destruyen la que ya han conquistado. Porque esas calles que ustedes vieron que no nadie podía pasar por todos los neumáticos encendidos, ¿qué va a producir luego? Unos hoyos, unas hendiduras, aparte de que están contaminando el medio ambiente, y miren los destrozos. Y luego hay que luchar por la carretera porque no tienen también. Lo mismo que pasa aquí en República Dominicana. Yo no digo que no luchen, no, es un derecho y hay que hacerlo. Pero que en nuestras luchas limitemos lo mínimo posible la violencia al medio ambiente y la violencia a cualquier, inclusive violentamos los derechos de los otros cuando queremos justificarnos luchando por nuestras reivindicaciones. Están luchando ellos porque le bajan los precios de los combustibles, pero entonces vayan a protestar frente al Congreso.
vayan a protestar. No compren, no consuman combustible, paralicen varios días los vehículos. No utilicen las estaciones, protesten así, pero no destruyan la calle. Porque así luego vamos a tener que luchar por la calle. Entonces, así no. Así es. Aquí, bueno, en República Dominicana, el PRD solicita a la Junta Central Electoral retener los fondos del partido, que porque supuestamente Miguel Vargas incumple. Bueno, no es nada nuevo. Ahí no hay democracia. No es nada nuevo que incumpla. Que incumpla, no, no. ya se han acostumbrado. Ese señor está apoyado por el gobierno y hace lo que quiera ahí. Eso es una empresa de él, privada de él. Y tiene un grupo de súbditos, pues, que le siguen porque son también beneficiados de la misma situación. Bueno, ahí escuchábamos declaraciones de algunos, pidiéndole a algunos miembros de su partido, el Partido Revolucionario Dominicano, el partido que encabeza Miguel Vargas, que le han dicho que él ha cesado de su función y se han preguntado, pero que ¿cuál es el miedo para hacer una convención si dice tener a la mayoría de las lo gente? Triste, ¿por qué no ir a una convención? Sí, lo triste de esto es ver un hijo de José Francisco Peña Gómez ahí. Mírenlo ahí, a Tony. Sí. Eso es lo triste. Eso da pena. Que se supone debió no solo mantener la memoria histórica y viva de en todos los ciudadanos dominicanos los aportes de José Francisco Peña Gómez, gran líder, sino que seguir su ejemplo debió ser lo correcto. Miguel pero hace ahí lo que ni quiera. Ni los dedos de las manos son parejos, hermano. Eso, Guido, que siga esa lucha, esperamos que tenga resultado. Ha sido difícil porque los tribunales electorales han estado en contubernio con el Estado y han hecho de ese señor lo que ellos quieren para que les sirva. Esa es su empresa. Así es. Dolorosa la siguiente información que debemos comentar. ¿Cómo esta sargento, miembro de la DGCET, se ha quitado su vida en este fin de semana en un baño, cambiamos de tema, en la Embajada de los Estados Unidos? Entonces, si sumamos, contamos en el bloque de noticias, al menos hay 3 personas que decidieron quitarse la vida. Esa señora sargento, Annie Montero, sargento mayor de la DGCET, también en Tenares, el jovencito Albert Valeriano, se quitó la vida. Y bueno, y otra persona en Cotuí, de nombre José Altagracia Flores, de 58 años. 3 personas. Los suicidios permanecen, siguen en aumento. Es difícil. Cada caso es muy particular. Por ejemplo, el caso de esta sargento, se ha hablado inclusive que tenía cáncer en el útero, cosa que fue desmentida luego más tarde por sus familiares. Y algunas de las declaraciones que ustedes escucharon, uno de ellos hablaba de que ella estaba siendo hostigada por un mayor de nombre Villar. Entonces están exigiendo investigación. Que y ella, otro criticaba ella llegó la forma. A hablarle a sus hermanos, llegó a decirle. De a la sus presión hermanos. Que sentía sí. por este. Entonces, otro criticaba la forma en que supuestamente se suicidó y dónde quedó el cartucho, dónde quedó el arma. Eso solo lo determina el INACIP, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Solo lo determina si sí. verdaderamente ella se suicidó sí, sí. o si la mataron. Entonces, lo que solicitamos, lo que pedimos es una investigación seria, responsable y que luego se dé a conocer los informes. Sergio Sarita Valdés es el más experto en esta área, más capaz de los patólogos de República Dominicana o el más viejo en esto. Le puede dar clase a todo el mundo. ¿Tú sabías que y ha quejado de que cuando hay casos sonoros, así o no sonoros, todos los casos dudosos, se hace la investigación y luego no se dice, no se revela. Entonces lo que deja entrever que se está ocultando responsabilidades. Entonces así Raquel, no se puede. Quien está dirigiendo el INACI es un ingeniero informático. ¿Qué sabe de eso? ¿Qué sabe un ingeniero informático? Y puesto ahí por asuntos de intereses particulares así de no. personas que no gobiernan. Pero hay técnicos muy capaces ahí en el instituto. Sí, sí, no, claro. Sumamente claro capaces. Que sí, eso no. Entonces lo que se solicita es que se revele las informaciones después que se hagan los levantamientos, para que la gente quede tranquila por lo menos de qué verdaderamente ocurrió. Porque si usted se suicida, en el brazo quedan los restos del polvillo, del disparo. La distancia se distingue queda, todo. Y hasta no sé si 24 horas, no sé exactamente el tiempo,
para borrarse esas pruebas. Entonces, son de, si se toman en el momento que ocurrió y se mantiene sobre todo el lugar de el área no contaminada, entonces se va a saber qué ocurrió. Las películas nos indican mucho y nos enseñan a nosotros, a todos, el que quiera ver los procedimientos de forense, uh-huh, procedimientos forense que son llevados en cada uno de estos casos, porque los muertos hablan, sí, no verbalmente, sino hablan y dicen, revelan con los síntomas, los símbolos que tienen a su alrededor de qué ocurrió. O sea, ya eso no es de que inventando supuestamente murió, supuestamente lo mataron. No se determina. Para eso ya la ciencia está bastante avanzada. Inclusive, entonces, Raquel, que se esclarezca este caso. Hay profesionales que son entomólogos, especialistas en asuntos de insectos. Uh-huh. ¿Qué hacen los entomólogos? De acuerdo al insecto que llega al cadáver, se puede determinar el tiempo, claro, que tiene, que de, tiene muerto. De muerto. No, eso se, todo y también se hay expertos en esos institutos que son expertos en suelo, porque depende de los polvillos que se encuentren en los zapatos, en las gomas. Uh-huh. En el, la misma mano, si fue que se disparó, tiene que quedar en la mano. El polen, todo. Y se puede determinar trayectoria y secuencia de los acontecimientos. Raquel, correcto, aquí delincuentes se entran a tiros por riñas de tierra, de solares en Vista del Valle. Y esto en Vista del Valle tiene muchos años sucediendo. Le decía yo al control de cámara, fuera de cámara, que los españoles le quitaron la tierra a los indios, y a los españoles se los quitan todas estas revueltas militares, luego Trujillo se la quita a todo el mundo, a la mayoría, después los empresarios se la quitan a Trujillo cuando muere, y ahora los tigres también le quitan la tierra a los empresarios, y ahora se quitan la tierra en pleito dentro de ellos con estas invasiones. ¿Qué sucede? Estas invasiones traen como consecuencia estos problemas. Claro. De quitarse la vida. ¿Sabes la cantidad de gente que ha muerto, sí, en ese escenario? Sí, porque en los, el mismo que, Vista del los Valle, dueños, los que tienen sus documentos, pues exigen eso, que nadie se le meta, claro, de manera ilegal. Y a veces, claro, no van y te preguntan ni llevan policía para apresarte, no. Le dan un disparo y a veces sin ver. Entonces hay mucha, sí, gente que ha perdido la vida. Yo no sé por qué la gente no aprende. Paul Alexander, lo que no es suyo, Núñez, no lo coja, lo que no es suyo. Pero no es un pecado. Es un pecado. Usted tiene que dar cuenta. Debe haber, pero por consecuencia, Dios, de Estado de Derecho. ¿Cómo yo me voy a ir a meter a un terreno? Sí. Y otra noticia que me llama la atención, Raquel, es este haitiano que fue apresado en Tenares con 16 machetes. ¿Y qué iba a hacer? Parece que iba a empezar la revolución ese hombre. Por 16, blanco arriba. Por blanco arriba. Dios, 16 Dios, machetes. Tú sabes que los machetes son usados mucho en trabajo, en labores agrícolas. Por supuesto, sí. Tal vez tienen una brigada de trabajadores y necesitaban machetes. Pero lo único que lo salva, eso, que él eso sea lo el puede, capataz, pero, de, óigame, una brigada. Pero sería esa la avanzada de la revolución, con 16 machetes. Sí, con machete. Hay va, que investigar. Va a costar mucho. Mira, estamos relajando con eso, pero puede ser, ¿eh? Wow. Hay que investigar bien qué quería, qué pretensiones tenía este haitiano. Lo importante es que está detenido. Con relación a su machete. La policía y el Jaime Aloyes, de 30 años de edad, fue atrapado con un saco con 16 machetes. Y amolado los 16, parece. Porque esos que están presentando ahí están amolados. Hay que ver las intenciones que tenía ese haitiano. De 30 años. Él intentó agredir al nombrado Railín de los Santos en el municipio de Blanco Arriba, en Tenares. El distrito municipal. Y entonces ahí fue apresado, sí. Y le ocuparon 16 machetes. Hay que ver las intenciones que él tenía. Investigarlo bien. Así es. Bueno, así es. Hay que cuidarse en otro orden, señores, cuando andamos en las calles. Sin más. Si usted ha sido usuario de bancas de apuestos donde la gente pueda saber de que va a jugar o a buscar, sí, si se sacó, ¿verdad? Entonces, esta señora que fue, le robaron unos 31 mil pesos,
varios celulares, un internet wifi, libreta con todos sus documentos. Supuestamente los atracadores, identificados como Elian Encarnación de los Santos y Delvi Cruz, alias La Moraja, fueron ya detenidos. Ya lo identificó la señora, vamos a ver, Luz María Bencosme, en Sánchez, en el municipio de Sánchez. Entonces, se metió al barrio del Play. Por lo menos tuvo esta y cayó con la dicha de que pudieran agarrar sus atracadores. Pero en la mayoría de los casos estos se van con el botín, con el dinero. Lo que el llamado es a andar con mucho cuidado. Ya en la calle no podemos andar con dinero. No. Eso y es más un privilegio. Y más, o sea, si se saca en una de esas loterías. No salga que solo. Por cierto, eso es lo que más daño hace, porque invadieron el territorio nacional. Más si se saca, tiene que ir con cuidado. Apresan mujer que trató de introducir droga con puré de papa. Puré de droga. Ven acá, pero ¿cuándo la papa con queso y cebolla combina con droga? La droga no combina con nada. Eso no combina con nada. En arte culinario. Señores, pero Dios mío, le pone cigarrillo, le pone fósforo, papel para envolver la droga, le lleva su puré. Oye, pero qué mujer tan fiel, todos los detalles y todos los vicios. Arrestada de pasar arregladito para su marido. Intentar pasarlo a un cuartel. Y intentar sobre eso pasarlo a un cuartel policial. Pero venga acá, ¿y qué receta es esa? ¿Qué receta es esa? En arte culinario, ¿cómo eso pega? Yo no entiendo. Bueno, ella es Alicia Sosa, de 21 años, aunque aparenta de mucho más. Sí. Ella intentaba llevarle esa droga a Vladimir Sánchez, detenido, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Por el narcotráfico. Por el narcotráfico. Ajá. Bueno, ella dirá, él trabaja tráfico de droga. Y ahí le lleva su vicio a la cárcel. La mil cara del engaño. Y ella también ahora está perjudicada y apresada por estar traficando y estar tratando de llevar droga a la cárcel. Sí, en otro orden, señores, por mi parte, la última información que comento, dar mi sentido pésame a los familiares del exalcalde de Pimentel, Simeón Regalado Villar, que murió a los 76 años de edad, ya padecía de un problema de salud. Él fue el alcalde en el periodo 82-86. Nuestra solidaridad con todos sus familiares. Lamentamos mucho la muerte del señor Simeón Regalado Villar. Y también, Raquel, decirte que fue encontrado ahorcado un joven en Tenares. Sí, en lo mencioné ahorita, los tres. Los tres casos juntos. Penoso. Y se está investigando. Eso es penoso, sí. Y hay cosas que dicen que también todo hay droga involucrada. Todos los tildan de amoroso, problemas amorosos. Es una cosa ya seria. Ya es difícil saber si fue así. Y lo que pasó en la cárcel de en la ciudad de Cotuí, señores. Ahí está el joven de la grama de Tenares, sí, que lamentablemente se ahorcó. Uh-huh. Bueno, en Cotuí. Penoso. En Cotuí. Una joven fue descuartizada por su pareja. Nuevamente los feminicidios. Continúan. Menor de 16 años. Una jovencita de 16 años. Y vuelvo y digo, las mujeres tienen que tener cuenta con quién se unen, señores. Ese señor que ¿tú has oído la frase de que el amor es ciego? Que presentamos ahí. ¿De verdad que es ciego? Ese señor que presentamos ahí, miren la jovencita, una jovencita todavía inocente. Se le nota. Mírenle el rostro era a ese hombre. Adolescente, mírenle el rostro a ese hombre. Con ese hombre se unió. ¿Qué perfil tiene? Bueno, tiene un perfil que lo que dice es un hombre agresivo. Lo que dice es un hombre totalmente descontrolado. Con problemas psiquiátricos, es lo que parece. Y ese hombre obsesivo en sus celos descuartiza a esta niña de 16 años en Cotuí. Deben tener cuidado, señores, tener cuidado los padres con los hijos, tener cuidado con quién se unen nuestros hijos. Y también las mujeres tener mucha precaución, saber bien de dónde viene, con el que ha decidido juntarse y estar el resto de su vida, para que no ocurran estas cosas tan lamentables. Bueno. Claro. Bueno, cerramos este bloque con esta invitación. Vladi vive cual Cristo resucitado.
es la puesta en circulación del libro así mismo titulado de Delcio A. Pérez. Será este próximo miércoles, el miércoles de arriba, miércoles 1 de agosto, 7 de la noche, Salón de Actos del Ayuntamiento de acá de San Francisco de Macorís. Nos están invitando dirigentes del Falpo, Raúl Monegro, Joel Martínez y el licenciado Delcio Pérez, que es el autor del libro Vladi vive cual Cristo resucitado. Enhorabuena, ahí está. La puesta en circulación será, reitero, el día primero, miércoles primero de agosto, 7 de la noche, Salón de Actos del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Gracias por la invitación. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Carretera Salcedo Tenares, en su gran reapertura, presenta sábado 28 de julio a la mega estrella de la bachata del año, el príncipe Frank Reyes. Olvídame tú, Frank Reyes, cantando una por una. Tú sabes que te amé como una. Las mejores bachatas de su repertorio. Boletas a la venta en Israel Celular y en Cambio Loca. Infórmate más al 809-577-0923 y 809-609-4446. Atención San Francisco y todo el Nordeste. Las Óptica Máxima Visión, con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas en pastas y metal, y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación, con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Máxima Visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica Máxima Visión. Ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggi con Bija. Sí, con Bija, 100% natural. Dos en uno, el color natural que busco con el sabor que me encanta y a mi familia. Nuevo sazón completo Maggi con Bija, 100% natural. Pruébalo hoy mismo. Tú y Maggi, el secreto del sabor dominicano. En Gold's Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande, llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad e higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Gold's Gym Palmares, conoce tu propia fuerza. Este verano continúa la diversión. Desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018, donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los 5 continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y Local. Campamento de Verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Ahora en Alaber, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaber. Para más información, llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaber RD. Al haber asociados con el servicio. Compromiso. Dedicación. Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana, Fulvio. Usted tiene una, bueno, excelente. Sí, recordarle a todos los franco-macorizanos y a todo el mundo, Telenor te invita a ser parte de la gran parada dominicana del Bronx 2018 en su 29 aniversario, dedicada a San Francisco de Macorís, este domingo 29 de julio en la avenida Gran Concord, a partir de las 2 de la tarde. Ahí estarán nuestras mejores expositores en cultura, folclore y empresarial. Invita a toda tu gente de aquí y de allá para que nos acompañen y pongan en alto la serie 56. Estaremos ubicados en la avenida Gran Concord con 170 Street. Transmisión en vivo, Telenor, Teleunión, Megavisión y Televisión, Teleuniverso, Telenor Canal Oficial de la Gran Parada Dominicana en el Bronx, con el patrocinio del Ministerio de Turismo y la Asociación Duarte. Pongamos en alto la serie 56. Así es, y si no puedes ir, entonces, por supuesto, nos sigues a través de todos los canales ya mencionados por Fulvio, en la transmisión especial encabezada por Telenor. Agradecer esta invitación de Casa Abierta. Casa Abierta está saludándonos primero a todo el equipo y nos invita a la inauguración del tercer campamento de verano 2018. Se efectuará este lunes 23 a las 10 de la mañana, Club Esperanza, calle Francisco, San Francisco, esquina Restauración, frente al Parque Duarte. El campamento de este año está dedicado al tema artístico-cultural con la niñez de 5 a 12 años que integran los espacios de alegría infantil de Barrio Lindo, Ugamba y Vista del Valle. Terminando el acto, se dará apertura a la feria artística con exposiciones y presentaciones para las diferentes áreas de interés de que contribuyan a la apreciación global de las artes. Los 4 días restantes nos trasladaremos a la Escuela Félix Ramón Fernández en Manhattan, Vista del Valle, donde se desarrollará un programa con el contenido que se ha propuesto. Esperamos que junto a ustedes podamos vivir la experiencia, construyendo hábitos saludables e identidad en la niñez, asumiendo que es la mejor apuesta que se puede hacer a la sociedad. Con mucha alegría, por el equipo de Casa Abierta, firma la licenciada Antonia Santana, directora sede San Francisco. Enhorabuena, este importante campamento, que sea todo un éxito. Si quieres verte bien, sentirte bien, cuidar tus ojos, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Ahí están todas las marcas de lentes, las mejores monturas que se acomodan a tu contorno facial, los colores que tú prefieras, atenciones de primera, profesionales dispuestos para atenderlos y también tecnología de punta. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, en la calle Castillo, esquina La Cruz,
en el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión, solo marcas, solo prestigio. Y en Las Guaranas usted ya no tiene que salir de ahí para conseguir todo lo que busca en un supermercado completo y por departamentos. En el supermercado Almanzar lo encuentra todo y además el regalo para papá. Al final, el último domingo de este mes, es el Día de los Padres en República Dominicana y ahí encuentras el regalo para papá. Además de que puede pagar los servicios de sistema de telecable, de Telenor, en Las Guaranas, encontrar todo para el colegio y la escuela de tus hijos, pero también todos los comestibles están en Las Guaranas. Las Guaranas, supermercado Almanzar, tan nuestro como en Las Guaranas, en la calle principal 34A. Ahí estamos. Bueno, Fulvio, llegó el momento de reflexionar con otro tema interesante. Sí. Adelante, Fulvio Ureña. Gracias. De mañana. Gracias, Raquel. En estos momentos quiero compartir con ustedes un tema bien importante, que es el tema de la juventud dominicana. Y todos los jóvenes, no importa el estrato social que sea, sueñan por igual. Sueñan con tener un futuro asegurado, tener su vida realizada, poder tener un auto, poder tener una profesión, otros, poder tener empresa, facilidades y también hacer un hogar al final. Y estos sueños de los jóvenes no escapan a la realidad que nosotros estamos viviendo. Hay que ver cómo los jóvenes se unen alrededor de un vehículo, de un carro, de un coche hermoso, modelo, que tenga condiciones, que le atrae color, le atrae la velocidad, le atrae la tecnología que tiene. Hay que ver también cómo se unen con una tecnología nueva, un teléfono nuevo que sale, cómo interactúan ellos con esta tecnología, qué bien se sienten, qué alegre disfrutan el momento. Y eso es ser jóvenes, tener esa capacidad, ese entusiasmo, ese ánimo de ver las cosas que le llegan a las manos, la vida. Y en ellos, las generaciones presentes cifran esa esperanza real de que ellos tomarán las riendas inmediatas del desarrollo del país donde viven, que ellos van a ser los que van a esculpir en lo inmediato el camino, las calles del desarrollo del país donde viven. Sobre sus hombros cae la responsabilidad de la continuidad y de asegurar también a las generaciones que vienen detrás, a los niños, un espacio donde vivir y donde poder convivir y disfrutar de los que nos ofrece nuestro país. Y qué gusto ver en las universidades cuando se gradúan estas grandes cantidades de jóvenes de diferentes estratos sociales, cada uno con una historia, cada uno con unos sueños y unos anhelos dentro de su mente, preparado, ya dispuesto para servirle a la nación. Y de dónde han venido, cómo ha venido cruzando ese camino que lo lleva hasta ese momento. Y por eso dije, cada uno con una historia plasmada en ese diploma. Y aquellos que no logran graduarse, que también desempeñan una labor, que se han definido a dedicarse a otras labores cotidianas tan importantes como una profesión para darle el servicio a sus compatriotas o a otras personas, o servir en otra nación, en otro país. Y aquellos que no pudieron o no llegaron ni siquiera a estudiar un oficio o una profesión, pero que también desempeñan labores tan importantes
como es la labor agrícola o la labor de construcción, en fin. Pero en esos jóvenes es que marcamos la esperanza, el cimiento, las bases del desarrollo de la nación. La mayoría de los países desarrollados están dentro de una problemática social fuerte, que por su bajo índice de natalidad, su población va envejeciendo. Ejemplo, Japón. La población de Japón está envejeciendo aceleradamente por la falta, por la baja incidencia de natalidad. Hay pocos jóvenes. Lo mismo pasa en Europa. Y ven amenazado su desarrollo, ven amenazado sus servicios sociales, sus servicios de salud, porque no hay quien los reemplace detrás. Pero nosotros aquí, los países de América Latina, especialmente República Dominicana, tiene una tasa de natalidad envidiable y tiene una población joven envidiable también. ¿Qué sucede? De acuerdo al Centro para el Desarrollo y la Educación, SEDUCA, que hizo un estudio en la población joven de República Dominicana y que recién la semana pasada lo dio a la luz pública, de acuerdo al Centro para el Desarrollo y Educación, SEDUCA, el desempleo juvenil en República Dominicana alcanza el 29.4%, lo que se traduce que porque usted se gradúe, eso no le garantiza que va a tener un empleo. Tendrá mayores posibilidades, pero no le garantiza la seguridad del empleo. Este 29.4% nos pone a nosotros en el país con mayor desempleo en la sociedad joven de 15 años a 29 años que se hizo el estudio, en el país de mayor cantidad de desempleo a nivel de toda Latinoamérica. Oigan bien, ahora rompimos récord en Latinoamérica en desempleo en los jóvenes. Nosotros tenemos un Ministerio de la Juventud. Ese Ministerio de la Juventud, prácticamente el 30% o algo más de lo poco que le dan lo dedica a salarios. En ese Ministerio de la Juventud puede ser que alcance 640 millones de pesos, por ahí anda el presupuesto anual del Ministerio de la Juventud. Imagínense que solamente a Joao Santana y a Mónica en asuntos de publicidad se le pagaron 1.473 millones de pesos. Al Ministerio de la Juventud solamente se le dan 640 millones de pesos. En una población de jóvenes que sobrepasa los 2 millones de jóvenes, cuando usted hace la extrapolación de dividir la cantidad de los recursos que se utilizan en jóvenes diariamente, usted se encuentra con una cifra fría, asquerosa, lastimosa, que no llega ni a 10 cheles la cantidad de recursos que se dedican a los jóvenes diarios en República Dominicana. Digo asquerosa, digo triste, porque los jóvenes, como bien dije al principio, son el fundamento y la base del desarrollo de cualquier nación del mundo. Es la presea dorada. Debe de estar en todas las políticas de planificación de una nación. Y aquí tenemos más de 2 millones de jóvenes entre 15 a 29 años que no tiene empleo. Esta es la tasa más alta de la región. Y de estos, el 55.3% está desocupado o inactivo, no hace absolutamente nada. Más de 1 millón de jóvenes no hace nada.
y apenas el 44.7% de nuestros jóvenes tiene un trabajo formal. Pero esos trabajos, cuando usted purga, investiga, esos trabajos abajo están con bajos salarios, con precarias condiciones laborales, con precarias condiciones sociales, con precarias condiciones económicas, llámese trabajo que no alcanzan la media de 15 mil pesos mensuales. Entonces, estamos frente a una calamidad social en materia de juventud. Estamos frente a una necesidad de llamar a una emergencia nacional para rescatar a nuestros jóvenes y poderle ofrecer empleo de calidad. Solamente el 44.7 lo tiene, y la mayoría de estos son empleos malos, con bajos salarios, pocas condiciones laborales, pocas condiciones sociales. Y nos alarmamos por la delincuencia, y nos alarmamos por los altos índices que hay de violencia, nos alarmamos por los altos índices de la criminalidad, de la inseguridad ciudadana. Y no nos alarmamos cuando estamos padeciendo esta pandemia, si se puede llamar así, de no darle una seguridad, una cobija de un trabajo digno a nuestros jóvenes. Y si nos vamos al plano de la mujer joven, el desempleo se dispara a un 58% dentro de las mujeres. Y los niveles de salario bajan con relación a los jóvenes, a los varones. Y ahí nos encontramos de frente a una realidad que como sociedad no hemos sido responsables de atender esta demanda y de atender a nuestros jóvenes. Vamos a escuchar este contacto telefónico, luego continuamos con nuestro comentario. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano. Que te buenos días. Juan Alvarado, desde el Ensanche Hermanas Mirabal. Mira, hablando de ese tema, yo siempre te escucho, yo siempre te veo, porque ahí lo que se habla son verdades, aunque parezcan mentiras. Hablando de ese mismo tema, ayer en las patronales había tres artistas, tres pintores. Estaba Juan Bravo, Rafael Rodríguez y Contra Rivas, los mejores pintores de la República Dominicana y de Sur y Centroamérica, y estaban haciendo una obra acerca de la mujer, de la violencia, del feminicidio que hay en ese país. Y para no alargar el tema, es algo que se debe, algo que se debe tocar todos los días, porque es algo insólito lo que está pasando en nuestro país, aparte de la delincuencia, de la corrupción, de esa casta mafiosa del PLD que no está haciendo nada, solamente echándose su dinero en sus bolsillos, el dinero del pueblo. Y quiero felicitar a mi hermano Omar Javier, y quiero felicitar también a nuestro síndico Alex Díaz y al señor Gerard Rodríguez, porque eso, lo que pasó ayer en las patronales, ese trío de artistas nacionales, fue algo histórico, sinceramente, algo histórico. Así que lo felicito de todo corazón y de parte de la ciudad de San Francisco de Macorís, porque donde quiera que voy, es el tema que tiene en sus bocas. Gracias, hermano, que Dios le bendiga y que el Señor siga siempre poniendo palabras bonitas en su corazón y en sus labios. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Qué interesante que estos artistas pudieron interactuar con este tema tan necesario. ¿Cuántos estudios vamos nosotros a necesitar para que nos llame la atención y nos choque en nuestra conciencia y exijamos a nuestro gobernante, a este y a los que estaban antes y a los que vienen luego,
porque todos tenemos culpa. La tenemos nosotros como pueblo y la han tenido ellos como gobernantes. Y la tiene también el que está. ¿Cuántos estudios vamos a necesitar para entender que tenemos que cuidar a nuestra juventud? ¿Cómo es posible que todavía en el siglo XXI, en nuestro país, tengamos el récord de Latinoamérica, que seamos el país con más desempleo en la juventud, que no les brindemos ese espacio tan necesario para empezar a formar las bases de sus vidas posteriores? Bueno, y la cultura juega un rol fundamental, y ahí destacaba Alvarado la pintura, solo una muestra de ella. En Hermanas Mirabal ya hace mucho tiempo, finales de los 90, que se ha estado promoviendo esto, el arte a través de forma de diferentes expresiones para llevar mensaje en contra de la violencia. Y esos pintores han recorrido todas las paredes y caminos de la provincia completa y ya se está utilizando como modelo a nivel nacional. Enhorabuena que se hagan estos murales, que queden plasmados sobre todo para que puedan visualizarse un futuro más esperanzador. ¿Tú sabes? De convivencia pacífica y de paz. Y la juventud juega un rol, sí, fundamental, porque es en la etapa donde se construyen los ideales que luego, claro, quieren conquistarse. Y si usted aprende a respetar y a convivir, a vivir en paz, un ambiente de armonía, pues eso es lo que va a haber en su hogar. Pero sabes, si es todo lo contrario, entonces luego, sí, la noticia, mire cómo están copadas las noticias. Tú sabes, Raquel, de tragedia. Esta mañana cuando presentamos La Voz de la Mañana, viendo la belleza de nuestro país, y decir que el 74% de nuestros jóvenes se quiere ir del país. Bueno, aquí, el 74% aquí de nuestros jóvenes quiere irse del país porque no ve una visión a su desarrollo. No ve futuro. No ve futuro. Lo que quiere es partir de aquí. Y aquellos que están, miren, señores, esa es hermosa. Esa, bueno, no, este es un país rico, rico. Esas condiciones natural, que tenemos como nación. Riqueza de todo. Y desde aquí nos queremos ir. El 74% de nuestros jóvenes, por ciento de nuestros jóvenes se quiere ir. Porque, señores, tú sabes... Y los turistas de todo el mundo quieren venir a vacacionar. Los políticos que nos gobiernan, total, los políticos que nos gobiernan. El problema de aquí es la corrupción y la impunidad. Los políticos corruptos que nos gobiernan y la impunidad que hay enfrascada en nuestros políticos, desde el Ejecutivo, todo lo que está permeado, justicia, poder legislativo, poder salud, ejecutivo, todo, salud, por donde quiera, protegiendo la impunidad, tapándose, mientras el pueblo se desangra y se desparrama, mientras se le va la esperanza a nuestros jóvenes de quedarse aquí y servirle a nuestro país lo que quiere irse. ¿Cómo es posible que eso siga sucediendo? Y sean los jóvenes los principales que llevan a esos políticos al poder. Los jóvenes y las mujeres. Resulta que el 60% de las votaciones ahora para el 20 van a ser de jóvenes. Mírense en lo que está pasando y provoquen un cambio desde esos organismos democráticos. A la política también. Involúcrense también a la política. ¿Cómo es posible que nos sigan dirigiendo gentes como esas, en las condiciones que está el país, que no se le ha podido satisfacer la demanda a este pueblo en materia de salud, de agua, de seguridad, de educación? ¿Cómo es posible seguir en lo mismo? Y esas estadísticas, los principales responsables de cambiar eso son los mismos jóvenes. Los mismos jóvenes tienen que interesarse por lo que está pasando en el país. No dejarse embobar por diferentes medios que son utilizados, la mayoría de ellos, para embobarlo, sino que ustedes se interesen en conocer sus derechos. Es como una anestesia que se les coloca. Es como burrundanga que le dan. Bueno. Entonces, los jóvenes son los primeros llamados a involucrarse y provocar la revolución que necesita nuestra nación. Una nación rica, hermosa,
Y estos políticos la están destruyendo toda, vendiéndosela y comprándosela unos con otros. Necesitamos cambio, necesitamos conciencia en nuestros jóvenes para que ustedes mismos puedan exigir sus derechos, sus deberes. Cumplir con los deberes y exigir sus derechos. Ustedes son los responsables de cambiar el rumbo a nuestra nación y todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Tiene que mirar bien a quién usted elige, quién lo va a representar. Involúcrese, no se quede al margen. Si se queda al margen, está siendo también cómplice de lo que está pasando. Y ahora mismo estamos en una batalla pidiendo claridad, pulcritud, que sea diáfano, que se entienda y se conozca en qué se invierten nuestros recursos. ¿Cómo es posible que en la juventud no se invierta prácticamente nada más que migajas y políticos se lleven entre bolsillos todos los recursos del Estado que bien pudieran estar invertidos en ustedes los jóvenes? Y cada 31 de enero, Día Nacional de la Juventud, o todo en el mes de enero, escuchar la misma cantaleta todos los años, el Premio Nacional de la Juventud, que la beca, que el reconocimiento, y ya. O sea, no podemos ser mezquinos. Hay iniciativas, hay programas, hay proyectos que se ejecutan, pero la realidad es que no son suficientes. Pero todo lo cambia la educación. Ahí es que hay que fortalecer más estas áreas para que puedan tener una carrera, una profesión. Es mejor tenerlo profesional sentado que a una persona sentada y que no tenga ningún nivel de conocimiento. Prefiero eso, una y mil veces, porque en todos los países del mundo hay gente con doctorado haciendo cosas que ni pensaba que la podía hacer. Sí, taxiando y demás. Les invitamos. Pero es preferible que tengan la capacidad. Les invitamos desde esta tribuna cambiar esa nefasta estadística de ser los primeros en Latinoamérica con más jóvenes desempleados, con más jóvenes sin oficios, sin trabajo, sin esperanza. Involúcrese en el cambio. Usted y yo somos culpables de lo que hoy está pasando. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan futuro asegurado y que también tengan esperanza en esta nación que nos dio Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Muchísimas gracias. Luperón. Y Luperón. Hermanas Mirabal. Muchísimos. Hermanas Mirabal. Gracias, hermano. Son muchos. Gracias a Dios tenemos grandes hombres, héroes y heroínas en la historia dominicana. Camaño. Claro que sí. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. No le cambies. Quédese con nosotros. Porque con tu plan Smile, todo lo puedes. Llegó la gran oferta para papá en Gold Jean Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo $1,000 y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia Gold Jean Express en el segundo nivel de Supermercado Porvenir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis.
Este verano continúa la diversión. Desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018, donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los 5 continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de Las Terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Día a día nos mueve el amor y el compromiso. Cada día te ofrecemos lo mejor de lo nuestro. Somos belleza y grandeza de la creación. Así somos, amor y compromiso a tu servicio y al de todos. Somos Telenor. Libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, recordarle la gran parada del Bronx. Esto es, hay que poner en alto la Serie 56 en el mundo. República Dominicana celebra, todos los dominicanos, la gran parada del Bronx 2018 con su 29 aniversario, dedicada a San Francisco de Macorís, este 29 de julio, desde la avenida Gran Concord. A las 2 de la tarde inicia este gran evento. Llevaremos ahí representaciones culturales, folclóricas y empresariales. Para todo lo alto, Serie 56, estaremos en la Gran Concord con 170 Street. Transmisión en vivo por nuestros canales Telenor, Teleunión, Megavisión y Teleuniverso. Patrocinio del Ministerio de Turismo y Asociación Duarte. Telenor, canal oficial de la Gran Parada en el Bronx. Así es.
Interesantísima nueva vez y qué privilegio el que sea dedicado a San Francisco de Macorís. Enhorabuena. Ya están por allá delegaciones. Por supuesto, trabajando, con todo este montaje se lleva un año. Sí. Termina la gran parada y ya los dos días hay que reunirse y comenzar con el año siguiente. Impresiones, ya están por allá trabajando montando duro todo. Día y noche, óyeme. Así es. Bueno, todo un equipo de Telenor estará allá, por supuesto, desde la gran parada de la avenida Gran Concord, en esta transmisión especial. Y si usted no puede ir a tomar un vuelo, pues lo va a saber, como si fuese usted de testigo de primera mano, como si estuviera ya a través de nuestros canales de Telenor en HD, por supuesto. Bueno, otra información que queremos comentar y que nos acaba de llegar, la información que la policía surcoreana ha dado la información de que ha muerto, se ha quitado la vida, el diputado que estaba siendo acusado de corrupción en Seúl. El diputado era Ron Hong-shan, cumplía su tercer mandato como diputado izquierdista del Partido de Justicia. Él había sido sospechoso de haber recibido 50 millones de wons, unos 35 mil euros. Si lo llevamos a dólar serían unos 44 mil. Él era Drukin, un bloguero vinculado a numerosos políticos y actualmente juzgado por haber utilizado ilegalmente programas informáticos que permitían influenciar en la opinión de Naver en primer portal de internet en Corea del Sur. Entonces, sospechoso de corrupción, decide suicidarse antes que ir a la justicia y pagar y bueno, permitir que la investigación llegara hasta sus últimas consecuencias. ¿Tú sabes lo que no hizo? Eso no es raro escucharlo. No, no. ¿Tú sabes lo que hizo una juez de Honduras? Dígame. 38 diputados buscados por corrupción en cualquier parte del mundo donde se metan y sus propiedades expropiadas. Ahí tenemos al diputado. Hay que apuntar que Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más alta del mundo, especialmente entre las figuras públicas salpicadas por escándalo. Por eso decía que no era, prácticamente no es noticia, sino que siempre lo escuchamos. Es normal que estén siendo acusados por corrupción y toman esa terrible decisión de quitarse la vida antes que pagar en cárcel o en los países donde está la pena de muerte. Él había, en otros casos, por ejemplo, algunos medios habían informado que el diputado debía declarar próximamente ante los investigadores. Roth fue hallado muerto al pie de un edificio después de haberse aparentemente defenestrado. Realizó una brillante carrera como abogado, especialmente en los derechos humanos, antes de ser elegido 2004. Fíjense qué ironía, una carrera brillante como abogado defendiendo a los humanos en el área de los derechos humanos. Pero entonces él decide quitarse la vida porque está siendo acusado de corrupción. Entonces sus derechos humanos no le importa. Luchó por lo de los otros, pero allá en la parte asiática es muy rigurosa, muy exigente con el asunto de la corrupción. Y usted puede ver ministros, porque en esos países hay sanciones. Por ejemplo, en China, Japón, cualquier ministro que tenga problemas con corrupción renuncia inmediatamente. Pero hace lo que hizo él personalmente, en cualquier oportunidad se suicida. Así es. Por la vergüenza. Exacto. Es por la dignidad. Pero que la vergüenza debe darle antes de ser corrupto, antes de meter sí, la mano. Claro no debieran sí. tener claro más vergüenza sí. ahí y no llegar a esos extremos de la necesidad de tener que quitarse la vida, que no es lo correcto, o sea, no es la peor de las decisiones. Enfréntelo con justicia. Pero también antes de que le quiten la vida, en otros de los casos, en los países donde sí está la pena de muerte, ellos prefieren hacerlo ellos mismos también. Eso es cuestión de vergüenza también, cuestión de, imagínate, de Raquel, dignidad, entienden ellos. Imagínate aquí. Si fuera aquí, entonces estuvieran muertos casi todos los políticos. Claro, el presidente si dijo, fuera la misma práctica. En una de sus campañas, que solamente por el rumor iba a actuar la justicia. Bueno, mi hermano. Y hemos tenido realidades y rumores en la OISOE. Hemos tenido realidades y rumores en el CEA. Que por cierto, Raquel, el CEA, esa comisión que se hizo para investigar aquellos casos y los problemas que habían de las tierras, se siguen vendiendo las tierras.
se siguen aumentando la nómina. Ya no se habla de algo, de algo que no sirve. Oye, Raquel, el que vendió la tierra, el barrio de los Tres Brazos, con la gente adentro de 40 años ahí viviendo, trabaja con el ministro de Cancillería, con Miguel Vargas, con Miguelito. Y está muy campante, un funcionario, y sigue ahí muy campante. Hay rumores de la ONSA, y vaya qué rumores y qué realidades. Rumores de la OPRED, ¿qué se llama? Bueno, este asunto de los metros con Diandino. Sí, Diandino. ¿Y realidad? ¿Y dónde está eso? ¿Y qué se ha pasado con eso? Cuando usted ve al mismo director de la OISOE defendiendo esa vagabundería de construcción del Mocoso Puello, y cuando usted escucha al mismo presidente defendiendo eso en Asua, defendiendo esa porquería, señores, totalmente colapsó el asunto de los valores. El ejemplo que deben dar los funcionarios, que deben dar nuestros gobernantes, no le temen al robo, al saqueo, no le temen a nada de eso, por la impunidad que tienen, la seguridad de la justicia, que no le va a pasar nada. Por eso Camacho. Ahí es que está el problema. Porque es por eso que Camacho, Radamés Camacho, el único profesor rico que hay, le dice a Faride, espina de guasábara, espina de cambrón. Solo le faltó que le diera físicamente. Por eso que Radamés Camacho manda a Faride, vete a la justicia. ¿Por qué? Porque ahí tienen todo arreglado, bien cómodo, y pueden salir ilesos, porque están blindados, todos. Yo insisto y mantengo la idea, el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. La corrupción va a existir siempre, y si no se muestran esos signos de querer hacer justicia y de querer hacer que quienes sean corruptos luego no paguen la consecuencia, entonces si no hay esas muestras, esos signos, entonces la corrupción va a seguir por sus anchas. Que no fue. Miren esto, para completar el cuadro. Okay. Víctor Grimaldi, él es el embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, pues está en los titulares de los periódicos dominicanos en el día de hoy, porque él dice... Oigan bien este titular. Él dice que aquí hay un grupo de personas, aquí en República Dominicana y fuera de aquí, que están orquestando un plan para crear una crisis en República Dominicana. Y cito, le cito, denunció desde Roma que aquí se está promoviendo República Dominicana, cito, abro comillas, desórdenes y maniobras leguleñas. ¿Tú sabes cuánto gana este muchachito que está de embajador en la Santa Sede? Ese muchachito gana $37,000 mensuales. Le va muy bien. Y con los que se le agrega, está cerca de $45,000 mensuales. Entonces aquí hay gente que está promoviendo el desorden. Dice que tú estás promoviendo el desorden, que un grupo de personas. Él quiere llamar la atención, pero gracias a Dios que está bien lejos. Desorden para crear inestabilidad económica, social, política, dice él, reconocidas por organizaciones internacionales. ¿Y tú sabes a quién es que va dirigido eso? Es a Faride, Raful. Ah, un grupo, dice él, de aquí y de allá. Y lo único que ha hecho Faride es hacer lo que deben de hacer los diputados, porque los diputados están para fiscalizar, y ella no puso una denuncia. Ella solicitó que fuera llevado a la agenda del día para que se organizara una comisión para investigar esos pagos que se hicieron a esos delincuentes de Brasil, Joao Santana y Mónica. Señores, el único país elegido por Marcelo Odebrecht porque le daba seguridad fue República Dominicana. Bueno, y ahora la mala es Faride. Ahora Faride es la que miente. Ahora Faride es la criminal, es la deshonesta, es la ladrona. Eso es lo que nos han querido dejar. Faride y el PRM, dicen ellos. Quieren sonar. Hay un contacto. Buenos días. Con este tema. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Hola, hola. Bien, buen día. ¿Quién nos habla? Juan Prima. ¿Cómo no? Díganos. Esta república es obligada, está ahí, no, el mundo jodido. Entonces, el gobierno tiene muy fuerte cuando quiere, para coger cuartos. Ya. La gente sabe cómo es eso y demás. Quiere todo cuarto para ellos. Y cuarto, y cuarto, y coge cuarto, y coge cuarto, y después se vuelven, ¿no? Bueno. El circo también, con una donada también. Bueno, gracias por su comentario. Óyeme, no nos sorprenda, Raquel, que el
el encargado, el director de la Contraloría General de la República se ha cancelado. Eso no nos puede sorprender. Y que también que la señora, que ahora no recuerdo el nombre, encargada de libre acceso a la información, también sea cancelada o sea removida. No nos sorprendan, ¿eh? Bueno, Víctor Grimaldi también habla del tema haitiano, Fulvio. Y le cito sus palabras. Hay rumores en mi país que detrás de esos malos propósitos están ciertos poderes supranacionales que aprovecharán esa situación para desplazar hacia el territorio dominicano a millones de haitianos para darle una salida a la crisis de Haití. Después de la presencia de las Naciones Unidas y la intervención militar norteamericana de 94 y 2004, nada han podido resolver en ese pobre país del hemisferio americano, citando textualmente las palabras de Víctor Grimaldi. En el plan de desestabilización entonces está traer millones de haitianos a República Víctor Dominicana. Víctor Grimaldi duerme y amanece con eso cada él no rato. Él no lo ve que están viniendo solos y que nada tienen claro. que cruzar. No, y política de su mismo gobierno. Eso es política de su mismo gobierno, dejándole entrar por donde quiera. Eso es político de su mismo gobierno. ¿Qué es lo que está hablando entonces de proceso? Quería buscar titulares, lo logró. Bueno. Lo logró, si era eso. Bueno, están buscando titulares en todos lados para tratar de quitar la atención a lo que está pasando, a los problemas graves de corrupción que hay en el gobierno en el día, en todos estos momentos. Ahí tenemos a Víctor Grimaldi, que con los impuestos de nosotros se le paga en dólares, buena suma de dólares. Y ahí están los aportes de él, diciendo que República Dominicana está en peligro. Si él tiene está en peligro lo por tener... Oye, lo importante de esas declaraciones de Víctor, no es que no, si es que es verdad, que si es mentira, que la intención, que si es que si él tiene las pruebas, las evidencias de que eso es cierto, de ese plan que se está orquestando. No, Raquel. Porque la muestre, Raquel, que le haga un favor. Cada vez. A su gobierno. Cada vez que aquí. Que muestre esas pruebas. Se están ventilando. Para que convenza. Raquel, cada vez que aquí se están ventilando asuntos serios de corrupción, sale Víctor Grimaldi con la misma información, la misma. Es lo mismo. Eso sale cada vez. Entonces parece ser, Raquel, que lo llaman. Las evidencias. Parece ser que lo llaman y le dicen, óyeme, tiene que hablar ahora que hay demasiada bulla en el entorno de República Dominicana de corrupción. E inmediatamente sale y pone él lo mismo, él simplemente tiene que enviar la misma redacción a la prensa. Entonces, lo que está y pone en peligro el país son los políticos corruptos, son los empresarios corruptos. Eso sí pone en peligro el país. Que se han tragado la esperanza de este país. Eso sí está poniendo en peligro el país. Y eso no hay que mandar muestras porque están ahí. Claro, todo el mundo lo están ve. Ahí. Entonces, si no hay régimen de consecuencia, la impunidad se lleva el 4% de educación y son honorables. Y se lleva también todos los demás recursos que hay que dedicar a hospitales, que hay que dedicar a viviendas, que hay que dedicar a seguridad nacional. Eso sí pone en peligro el país. Todos esos corruptos que hoy nos están desgobernando, quitándole las esperanzas a este pueblo. Y por otro lado, el ministro de Trabajo dice que hay que humanizar la seguridad social. Pareciera un chiste, se dio cuenta ahora que hay que humanizarla, sobre todo porque cuando usted va con su seguro a una farmacia a buscar los medicamentos, se da cuenta de que el pobre se tiene que morir más pronto, claro. Porque cuando tú llevas la receta de 3, de 5 medicamentos y luego te dicen que solo cubre uno, el más barato, entonces los más costosos no te lo cubre o no están disponibles. Entonces ahí se da cuenta uno de que, pero ven acá, ¿y para qué yo pago este seguro? Y si trabajo en 2 instituciones, me lo cobran, me lo descuentan ahí, los dos, ahí, pero me funciona uno ahí solo. Que la mafia es grande. Entonces ahí está el aspecto de la solidaridad, de que hay que pagarlo, pero entonces con ese dinero se cobran los seguros que son subsidiados y demás. Él afirmó que hay desafíos que enfrentar con su posición de encontrar, humanizar la seguridad social y trabajar profundamente en la política del primer empleo para garantizar que los jóvenes, una vez terminen su carrera, puedan insertarse en el mercado laboral. Sí, 2 temas fundamentales. Criticó las ARS, dice que aclara que cuando se habla de seguros de salud, que son prestaciones inmediatas para la gente que reclama todos los días, se paga un per cápita a la ARS
y se da a la persona lo que está dentro de un catálogo de servicios que ya tiene un buen tiempo elaborado. Y dice que hay que renovarlo, hay que revisarlo porque están obsoletos. Así es. Se dio cuenta ahora. Se dio cuenta ahora. Ojalá y no sea. Ojalá que era la Cámara de Cuentas, digo, la Cámara de Cuentos, que está puesto para auditar, ¿verdad? No. Tenga recursos. No pertenece a la Cámara de Cuentas del Ministerio de Cultura, el área de cuentos. Ah. Sí, literatura. Porque no tiene recursos para auditar y solamente lo que hace eso. Cuentos. Y no tiene recursos. Ya. Ojalá y tenga recursos para poder auditar la Cancillería. Ojalá. Vamos a terminar así en de mañana. ¿Tú quieres que a Miguelito lo audite? Con ese deseo. De que se pueda auditar y pueda tener la Cámara de Cuentas recursos más para menos, auditar la Cancillería. Qué muchacho más menos. Así terminamos. Con esta información entre una bandecal y otra. Hay que reírse de algunas cosas. Porque usted, la tal vida. Vez me despierto mañana y sale. No, Cámara no de Cuentas auditará a Cancillería. Ajá. Sí. Sí. Qué interesante. Sueña. Bueno, con esto nos vamos hoy. Esperamos que ustedes la pasen muy bien. Empezamos a enfrentar lunes, primer día de semana laboral. Gracias por habernos acompañado, gracias por su fidelidad. Nos vemos mañana. De mañana. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaber, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaber. Para más información, llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaber RD. Al haber asociados con el servicio. En Gold Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande, llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad e higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Gold's Gym Palmares. Conoce tu propia fuerza. Este elegante apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de Las Terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a 1 minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco Cenoví. Lavado a presión y engrase. Cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Cenoví. Carretera San Francisco de Macorís con Trovas. Kilómetro 12 Cenoví. 809-290-8931. 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca.
Gracias a Century International, Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto, más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa.